We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Expolanas, creaciones de la Patagonia. Una diversidad de piezas en lana se exhiben en Zona Franca de Punta Arenas. Se trata de la tercera versión de la Expolanas del Austro, organizada por la agrupación de artesanos creadores del Austro. Esta muestra se encuentra abierta hasta el domingo 3 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 20:30 horas, en la pista de hielo de Zona Franca. Exposición de grabados. Obras que representan la recreación de sueños y otras relacionadas con la banda de The Beatles conforman la exposición Estampas Oníricas de Hernán Gallardo. Esta muestra incluye más de 30 piezas en grabado. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 8 de agosto y se puede visitar de lunes a viernes desde las 9 hasta las 13 horas y de las 14:30 hasta las 19 horas en la Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Mar Eros. Aún puedes visitar la obra que el artista Pablo Cuercha exhibe en Punta Arenas. Se trata de una selección de 20 piezas en grabado denominada Mar Eros y que representa su mirada sobre el mar. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 8 de agosto de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Alcanza el aire doloroso y perfecto, y la soledad detenida como un río. Concurso Videoarte. Rolando Cárdenas tiene por título el primer encuentro de videoarte que se realiza en el contexto de Lumen, segundo encuentro internacional de artes mediales 2014. Para mayor información y bases, visita la página que se muestra en pantalla. Debajo de la lluvia, o cuando el sol abría el... Miradoc en Punta Arenas. Las cruces de Quillagua, documental de Jorge Marzuca Venegas, sigue en exhibición. Esta cinta muestra la experiencia del pueblo que surgió a orillas del río Loa y que debió afrontar la contaminación del afluente. Todos los jueves a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Música y chocolate. Bandas emergentes y consolidadas forman parte del segundo ciclo de conciertos y chocolate. Esta serie de presentaciones se lleva a cabo en la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas, todos los miércoles a partir de las 19 horas en Avenida Colón 636 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Regional de Cueca. Se encuentra abierto el periodo de inscripción para participar en el Campeonato Regional de Cueca Infantil y Juvenil. Este certamen, que se efectuará el 15 de agosto en la Escuela Manuel Bulnes, es clasificatorio para el Nacional de Jóvenes de San Pedro de Melipilla. Bases e informaciones en los teléfonos 223-8314 y al celular 762-49608. Taller en textiles. Intervención en textiles se denomina la instancia de perfeccionamiento que se llevará a cabo desde el sábado 10 de julio en el Espacio Cultural La Idea, ubicado en Mexicana 252 en Punta Arenas. Interesados, inscribirse en el correo electrónico carola.gonzalez.c@hotmail.com. El acceso es gratuito.